Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos información complementaria, información yo creo ya completa sobre lo que significa la retrocompatibilidad en los sistemas de Xbox Series X y Series S. Como vamos a poder ver en las Xbox News, en Xbox Wire. Así que amigos, vamos a ver esta noticia con profundidad porque también tenemos videos demostrando cómo funciona esta retrocompatibilidad. Así que estén atentos que está muy, muy interesante, ¿ok? Vámonos entonces amigos al portal de Xbox Wire o los New de Xbox. Y aquí vamos a leer que nos dice que Xbox Series X y Series S serán el mejor lugar para jugar miles de juegos de 4 generaciones, amigos. Aquí está, dice por Peggy, líder de programación de compatibilidad de Xbox, y que pues se refiere a la noticia del día de hoy. Como jugadores sabemos lo importante que es preservar y respetar su legado de juegos. Creemos que sus juegos y franquicias pues favoritas, su progresión y logros, sus accesorios de juegos de Xbox y las amistades y comunidades que creas a través de los juegos deben moverse con ustedes de generación en generación. También creemos fundamentalmente que no solo deberíamos poder jugar todos los juegos del pasado sin necesidad de volver a comprarlos, sino que también deberían verse, sentirse y jugar mejor en la próxima generación de consolas de Xbox. Preservar y mejorar los miles de juegos que conocen y aman o que aún no han descubierto. Ha sido un objetivo central desde el comienzo del programa de compatibilidad con versiones anteriores en 2015 y con ya años de aprendizaje y éxitos y más de 500 juegos. Los juegos se reproducirán mejor en Series X y Series S. Los juegos compatibles con versiones anteriores se ejecutan de forma nativa en Xbox Series X y Series S con toda potencia de la CPU, GPU y el SSD sin modo voz. Aquí ya tenemos pues este pequeño guiño a PlayStation. No necesitan un modo voz sin reducción de reloj. Toda la potencia de las consolas para todos y cada uno de los juegos compatibles con versiones anteriores. Esto significa que todos los títulos se ejecutan al máximo rendimiento para que fueron diseñados originalmente, con un rendimiento significativamente más alto que su plataforma de lanzamiento original, lo que da como resultado velocidades de fotogramas más altas y estables y una reproducción con su máxima resolución y calidad visual. Los títulos compatibles con versiones anteriores también benefician de reducciones significativas en los tiempos de carga debido al salto masivo en el rendimiento de nuestro SSD bien personalizado en el corazón de la arquitectura de velocidad de Xbox o el Velocity de Xbox. HDR automático para todos. Los juegos modernos a menudo implementan un alto rango dinámico que sería el HDR para mejorar la calidad visual en general. El HDR permite que un juego represente una gama mucho mayor de valores de brillo y colores. Esto le da una sensación adicional de riqueza y profundidad a la imagen en comparación con una imagen de rango dinámico estándar o SDR. Por ejemplo, la luz de una linterna se ve mucho más brillante y las flores rojas se ven mucho más vibrantes. Sin embargo, miles de juegos de Xbox enviaron antes que el HDR se presentaban por primera vez con Xbox One S e incluso por algunos juegos de Xbox One. Los desarrolladores simplemente no tenían los recursos de desarrollo ni el tiempo para implementar el HDR. Con Xbox Series X y Series S presentamos una nueva función llamada Auto HDR. El Auto HDR agrega automáticamente la mejora pues del HDR a los juegos que solo envían con SDR. Auto HDR mejora la calidad visual de un juego SDR sin cambiar la intención artística original del videojuego, que esto es importante, amigos. El sistema implementa HDR automático para los desarrolladores que no tengan pues ningún trabajo para aprovechar esta función. Además, dado que el Auto HDR está habilitado por el hardware de la consola, no hay absolutamente ningún costo de rendimiento de la CPU o la GPU o la memoria y no se agrega latencia adicional para garantizar que la reciba de mejor experiencia del videojuego. Aquí dice que las siguientes imágenes muestran cómo el HDR puede mejorar la calidad visual sin cambiar el aspecto general del juego. Las imágenes de HDR son las más brillantes y coloridas, solo en las áreas naturalmente esperadas, mientras que el resto de las imágenes conserva su intención
original. Y pues aquí tenemos, amigos, las imágenes que nos están mostrando. Se les voy a colocar un poquito en pantalla más grande para que ustedes puedan verlo. Y pues ahí definitivamente estamos viendo un cambio de colorido en las imágenes. Ok, nos dice aquí que increíble innovaciones para algunos de los clásicos. Para cuando se lancen las consolas de Xbox en noviembre, el equipo habrá pasado más de 500.000 horas de juegos en todo el catálogo de la compatibilidad con versiones anteriores para garantizar que su experiencia sea la mejor posible. Sin importar cuál sea su juego favorito, más allá de las mejoras que verán los juegos compatibles con versiones anteriores debido al mayor rendimiento del hardware. Nuestro equipo de ingenieros de compatibilidad con versiones anteriores continúa innovando, empujando los límites de la preservación y a mejor juego de su biblioteca de juegos actual, que se vea y se juegue aún mejor, sin costo adicional y sin trabajo de los desarrolladores, respetando la intención artística y la visión de los creadores originales, amigos. Entonces, aquí la nueva tecnología para duplicar las velocidades de fotogramas. Xbox Series X y Series S brindan rendimiento de próxima generación a tus juegos favoritos. Las tasas de fotogramas más altas y constantes hacen que los juegos se sientan más fluidos, lo que resulta en un juego más inmersivo. Muchas mejoras son resultado del procesador de diseño personalizado que permite jugar juegos compatibles y aprovechar el aumento de la CPU y la GPU y memoria de nuevas consolas. Sin embargo, además, el equipo de compatibilidad con versiones anteriores han desarrollado nuevos métodos para duplicar eficazmente, esto sería muy importante, sus métodos para duplicar eficazmente las velocidades de fotogramas en títulos seleccionados. Si bien no se aplica a muchos títulos debido a las físicas o a las animaciones originales del juego, estas nuevas técnicas de equipo ha desarrollado pueden impulsar a los motores del juego a renderizar más rápidamente que una experiencia fluida y mantecosa más allá de lo que el juego original podría haber brindado debido a las capacidades del hardware. Fallout 4, las velocidades de fotogramas que se muestran a continuación se duplican efectivamente de 30 a 60 en Xbox Series S, lo que ofrece una nueva forma de preservar y disfrutar el título el título legendario. Ok, ahora vamos a ver un poquito lo que nos quieren enseñar con esto, de esas velocidades que nos están comentando los de Microsoft. Ahora mismo se lo vamos a colocar, pues, amigos, en pantalla para que lo podamos ver. Aquí tenemos a Series S con la compatibilidad con Fallout 4 de 30 a 60. Así que, amigos, vamos a ver qué es lo que nos está impulsando con esto Microsoft. ¿Okay? Wow, aquí tenemos la diferencia entre 30 y 60 con su compatibilidad que tiene automática para que pueda pasar esto en los títulos seleccionados. 60. Uf. Ok. Aquí podemos ver, amigos, entonces el cambio que están sugiriendo los de Microsoft con esos sus títulos seleccionados para que ellos puedan aprovechar, como dice aquí, la nueva forma de preservar y disfrutar estos videojuegos con tasas de fotogramas mucho más altos. Ok, está muy bien esto. Imágenes mejoradas que tienes que ver para creer, nos dice lo siguiente. En Xbox One pudimos proporcionar una lista seleccionada de títulos que se mejoraron para Xbox One X a través del método de Hue Sheets. Esto permitió que los títulos de 360 se renderizaran a 720 y los juegos originales de Xbox que funcionaban a 360 se jugaran a 4K en Xbox One X. Wow, esto es un gran salto. Mucho más allá de las capacidades de la plataforma original, el método de Heuchin, no sé si lo pronuncio bien, se sigue utilizando para llevar una variedad de títulos de 1440p de Xbox a Xbox Series S y 4K a Xbox Series X. Amigos, y aquí tenemos la comparación entre Series S y One S que están pudiendo ver en pantalla, se los estoy colocando. Nos dice también que el filtrado de texturas mejorará también si llegara a los títulos compatibles con versiones anteriores de Xbox One Series X y Series S. Ok, tenemos aquí que el filtrado de texturas también va a llegar a Series S y Series X. En Xbox One X, una gran parte del catálogo se benefició de un mayor filtrado anisotrópico
mejorando la calidad de imagen de los juegos. En Xbox Series X y Series S se ha habilitado el filtrado por 16 para casi todos los títulos compatibles con versiones anteriores para que pueda experimentar las mejores imágenes que los juegos tienen para ofrecer. Este es un punto muy interesante, es casi llevar al máximo pues esta función por 16, así que lo tenemos por ahí. Y dice también, cumpliendo nuestras promesas, el equipo de compatibilidad con versiones anteriores ha estado trabajando arduamente para que todos los juegos que amas y recuerdas estén disponibles para ti en Xbox Series X y Series S. Jugar a todos los juegos será tan fácil y mágico como siempre. Simplemente inserta tu disco de Xbox One 360 o la Xbox original compatible con versiones anteriores de tu Xbox Series X o Series S, instale el juego y está listo para jugar. Tu biblioteca digital aparecerá instantáneamente y estará lista para descargar en la consola cuando inicie sesión. Si has instalado tus juegos en tu unidad externa, puedes llevarlo contigo a Xbox Series X y Xbox Series S. Todo eso sucede sin costo adicional para ustedes y con guardados en la nube. Volverá a salvar donde lo dejó. Ok, esto es muy importante. Porque todos los juegos, tanto de 360, la Xbox One original o la Xbox One de esta generación, no importa qué juego hayas estado o en qué momento lo hayas dejado, vas a poder recuperar esa tu partida de la One original, de la 360, de la Xbox One, porque va a estar directamente disponible en la nube y pronto y los guardados en la nube pronto serán gratuitos para todos los usuarios de 360, ¿ok? Preservar los juegos de nuestros pasados es fundamental para nuestro ADN en Xbox y nuestra comunidad y nuestra continua promesa contigo. La compatibilidad de versiones anteriores le permite experimentar sus preciados recuerdos de juegos nuevamente y una nueva forma. Tus juegos favoritos conservan todo lo que pretendía el desarrollador original, mientras la experiencia y las mejoras y las nuevas funciones emocionantes no es necesario mirar atrás, porque tus juegos están listos para avanzar contigo a la próxima generación de Xbox. Entonces, amigos, aquí tenemos ya, yo creo que ya estamos completos aquí con lo que se refiere a la compatibilidad con versiones anteriores para Series X y Series S. Realmente yo estoy viendo un gran avance aquí, no hay que desmeritar el trabajo que tiene Microsoft por atrás de todo esto, pues colocar el HDR automático para los juegos que sean necesarios para, y que no arruinan pues el arte o la visión del desarrollador, simplemente lo mejoran a un grado que pues como pueden ver en las imágenes que hemos visto se ve muy bien. También nos dice aquí de la tecnología para la nueva fotograma que estamos viendo con Xbox Series S, que ya lo eleva a 60 FPS. Y esto nos dice que es una cuestión después del hardware para duplicar pues en algunos títulos seleccionados, no son en todos, que puedan tener esa compatibilidad con lo que ellos están ofreciendo. Y también nos dice aquí también que las imágenes, cómo están pues con las versiones, como estaba comentando aquí, de Xbox One, de la original, que de 360 pesan, pues escalado hasta 4K o de 360 que se renderizan a 720p. Realmente esto es muy muy fantástico. Creo que está pues manteniendo ese catálogo o pues añorando esos años atrás donde pues uno pues podría decirse que en su momento podría disfrutar de algún juego que pues le haga pues como que ese recuerdito de querer jugarlo directamente con muchas muchas mejoras. Se ve que Xbox pues tiene yo creo que la mejor compatibilidad en cuanto a sistemas de consolas se refiere. Y creo que por ese lado, vamos a ser claros, Sony no alcanza en cuanto al desarrollo que ha tenido Microsoft para poder pues abordar todos esos títulos. Es una cantidad loquísima de títulos que tienen y lo que están pues ellos aportando a los mismos, el HDR automático, la escalada, los fotogramas, duplicar fotogramas. Yo creo que todo esto es fantástico y pues yo... En mi opinión, sí hemos podido ver, les he comentado algún video que he visto, uno de los últimos que fueron analizados por Digital Foundry, que fue el Assassin's Creed Unit, que realmente se veía muy bien y me dio como esas cosquillitas, esas ganas de jugarlo, me llamó bastante, porque son juegos que en su momento los has jugado, podría decirse, los juegas en consola, los has jugado de una manera no tan adecuada, no los puedes disfrutar de la manera correcta. Y yo creo que este es el mejor momento, pues si alguien desea pues también tener, si tienes una biblioteca muy amplia de juegos de Xbox 360, Xbox One o Xbox original, o tienes también tus juegos digitales, yo creo que es una muy buena
noticia para todos estos videojuegos, para poder verlos nuevamente. Y como dicen aquí, ¿no? Me gustó bastante lo que dicen al final de esto, que no es necesario mirar atrás porque tus juegos están listos para avanzar contigo a la próxima generación de Xbox. Yo creo que esto es clave y podría ser un eslogan. Yo creo que es clave porque te lo dice resumido aquí, que no es necesario que pues tú tengas, como decir, déjame una pena, ¿no? De, uff, ya no voy a poder jugar este videojuego. Pero no, aquí tus juegos antiguos, tus juegos que has jugado en, pues, en tu juventud, en tu niñez tal vez, te van a acompañar, van a estar mejorados y vas a estar pues con todos los settings que se puedan mejorar en Xbox Series S y Series X. De todas maneras, amigos, yo quiero saber su opinión, que me dejen en los comentarios qué les parece, pues está... Yo creo que ya es una, yo creo que ya es el tope de mejorar todo y tener todo tu ecosistema pues en una sola generación. Yo creo que en este sentido no hay quien alcance a Microsoft y lo está haciendo lo está haciendo increíblemente muy, muy bien. Esa es mi opinión. Yo quiero saber tu opinión, que en los comentarios, para saber qué opinas de todo esto, qué te parece la tecnología, lo que está implementando Microsoft para estos títulos. Deja en los comentarios. Si no están suscritos al canal, amigos, pues suscríbanse para más. Y bueno, yo creo que nos vemos en un siguiente video, amigos. Nos dejamos con el fondo que de Xbox Series X y Series S. Chao, chao.